Hemos hecho nuestra oblación del reino, le hemos dicho al Señor que queremos caminar con Él. Vamos entonces a partir de ahora a caminar con el Señor, meditando los pasos de su vida para saber cómo debemos caminar, cuáles deben ser nuestros pasos, nuestras reacciones, nuestros criterios. Esta contemplación, San Ignacio la llama así en adelante, contemplaciones, porque hay que mirar, es sobre la encarnación del Verbo. Dice en el librito San Ignacio, el primer preámbulo es traer la historia de la cosa que tengo de contemplar, que es aquí como las tres personas divinas miraban toda la planicie o redondez de todo el mundo llena de hombres, y cómo viendo que todos descendían al infierno, en el caso de que no hubiera habido redención, se determina en la su eternidad que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano y así venida la plenitud de los tiempos, enviando al ángel San Gabriel a Nuestra Señora. La escena la podemos encontrar en San Lucas, capítulo 1, versículos 30 a 38. El segundo preámbulo, o sea, la composición del lugar, viendo, dice San Ignacio, ver la grande capacidad y redondez del mundo en la cual están tantas y tan diversas gentes, asimismo después particularmente la casa y aposentos de Nuestra Señora en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea. Es decir, ver el bajo mundo aquí, toda la tierra, el mundo judío, griego, romano, toda esa multitud hundida en la idolatría, triste la tierra, pues bien, esta tierra desolada va a ser la patria del Verbo encarnado. Un ángel descenderá a María para decirle que Dios se había apiadado de esa multitud. O como dice el libro de la Sabiduría 18, un profundo silencio lo envolvía todo, y en el preciso momento de la medianoche, tu palabra omnipotente de los cielos, de tu trono real, se lanzó en medio de la tierra. Composición de lugar, pues mirar como lo hizo Frangélico. Pongámonos en un rincón del aposento de María en Nazaret y contemplemos las dos criaturas escogidas por Dios para cooperar en la encarnación. La petición de esta contemplación es, como en toda esta semana segunda, demandar lo que quiero será aquí conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga. Conocimiento desde adentro. No un conocimiento libresco, interno, para más amarle y seguirle. Divide San Ignacio esta contemplación en tres puntos. En el primero podemos considerar la necesidad que hay en la tierra de la redención. Gráficamente lo propone San Ignacio, en esta diversidad de hombres, dice, unos llorando, otros riendo, unos blancos, otros negros, unos en paz, otros en guerra, unos naciendo, otros muriendo, todos ellos descienden del primer hombre, todos han sido creados para alabar y servir a Dios y hacen todo al revés, lo ofenden y se condenan. ¿Qué hubiéramos visto en la tierra si hubiéramos recorrido el mundo el día anterior al diluvio? Tantos crímenes, pecados, todo el mundo encadenado por el demonio, odios, esclavitudes, aún en el gran imperio romano, cuánta degeneración antes de la redención. E incluso en el mismo pueblo judío, tanto fariseísmo, tanta deslealtad, triste es la tierra en vísperas de la encarnación, cubierta con las iniquidades de los hombres. Pero pasemos en un segundo punto ahora al cielo. Hagamos un salto lírico de la tierra al cielo. Escribe con delicadeza San Ignacio, ver y considerar las tres personas divinas como en su solio real o trono de su divina majestad, cómo miran la haz y redondez de la tierra y toda la gente en tanta ceguedad y cómo mueren y van al infierno y reflexionar. Asimismo lo que dicen las personas divinas, es a saber, hagamos redención del género humano. Asimismo lo que hacen las personas divinas, es a saber, obrando la Santísima Encarnación y después reflexionar para sacar provecho de cada cosa de estas. Quedémonos pues contemplando esta Trinidad que mira al hombre que había salido de sus manos, a imagen del Verbo que luego se encarnaría, y ahora veía la Trinidad que no había ni uno que obrase bien, que en vez de subir de la tierra el incienso de la alabanza de toda la creación pontificada por el hombre, subía el vaho de la maldición que hubiera debido provocar el rayo de la justicia divina. Parecía pues que la creciente maldad del género humano iba a armar el brazo de Dios, y no fue así, sino que las tres divinas personas se movieron a compasión y decretaron la encarnación.
Y así como al principio dijo la Trinidad, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, ahora dice, hagamos redención del hombre. Y ya sueñan con la Virgen Santísima, que será la madre del Verbo encarnado, y ya ese hijo mira a esa madre futura desde toda la eternidad. Y por eso, donde abundó el delito, sobreabundó la gracia. De ahí que cante la liturgia, oh feliz culpa que nos mereció tan grande Redentor. Y San Pablo, así amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo unigénito. Vayamos en tercer lugar a la casita de Nazaret, donde se cumple este decreto de la Trinidad. Ahí la tenemos a Nuestra Señora, escuchemos.